La música en mi vida es el motor que ha generado casi cada movimiento que he hecho en ella y me ha convertido en la persona que soy hoy, creo, porque es lo que más experiencias extraordinarias me ha hecho vivir. Depende. Una crítica puede servir, pues si es destructiva, pues directamente para que en un mal momento te baje la moral. Si es constructiva, está muy bien porque autocriticarse y autoexaminarse está muy bien. De todas formas, salgo bastante criticada de casa y soy bastante perra conmigo misma y la verdad es que tengo siempre la autoexigencia aquí arriba, ¿no? Pues lo mejor de un concierto es ese momento en el que consigo desconectar de todo y a raíz de eso conecto conmigo misma y a raíz de eso me convierto en el conector con el público. La canción, yo y el público. Y es como un canal súper directo y ese canal fluye perfectamente en el momento en el que yo me siento capaz de desconectar y evadirme absolutamente de todo. Depende. Depende de cada ocasión. En este caso, lo que más dinero me ha costado es pagar a los músicos. Tiene 11 canciones nuevas, que de las 60 o 70 canciones que tenía acumuladas de los últimos 2 años eran las que más me salían de las tripas, las más pasionales y las que contaban historias que más me han calado a mí. Quizá en este momento de cambio, de gran cambio, desde que se inició hace 1 año y medio con la ruptura de mi anterior discográfica, no sé, sentía que me apetecía dirigirme musicalmente y estilísticamente a donde he llegado. Es un disco con sonido muy moderno, pero con mucha inspiración retro, y es un disco que contiene grandes baladas que voy a decir yo. Y canciones como Make It Alright, que son para ponértela desde bien temprano para empezar bien el día. La boate es una parte de mi vida muy importante y que siempre voy a recordar con un gran cariño y que siempre ha sido muy especial para mí. Lo que pasa que la que está al frente del proyecto soy yo y yo soy Virginia Maestro y siempre voy a ser la UAT, solo que a partir de ahora pues he decidido llamarme por mi nombre real porque es algo que quise hacer desde el segundo álbum y un acuerdo al cual no pude llegar y ahora que voy en solitario no veo por qué seguir demorándolo a mi aire, pero vamos, completamente. Yo, para vestir, lo que a mí me apetezca, ¿no?